Están inventando nuevas teorías que, por supuesto, estoy interesado en comprender, pero se me hace muy difícil. Entonces, si lo hacéis simple y efectivo, vais a tener rendimiento. Nosotros que intentamos ser un equipo muy ofensivo. Este club, el año pasado, quedó último. Último, se dice pronto, y es muy duro. Muy duro para intentar cambiar la mentalidad en apenas 6 meses que llevamos. ¿Cómo lo hemos conseguido y cómo lo queremos seguir haciendo? Pues apostando por una manera muy ofensiva de jugar. Lo diferenciamos en dos aspectos. El orden táctico, que es esa línea naranja que estoy compartiendo con vosotros, y pues un caos organizado en el carril central. Mucha movilidad de jugadoras, mucho intercambio de posiciones, con el añadido, muy complicado por supuesto, de obtener, de que todas las futbolistas piensen en el mismo modo sobre táctica. Esa es la gran clave que estamos intentando construir y que creo que poco a poco se está viendo en el terreno de juego. Todas las futbolistas piensan como una sola persona. Eso es clave. Es clave porque al final somos un equipo que prácticamente defiende solo con dos jugadoras. Se dice pronto y se dice rápido. Dos jugadoras. El resto es todo fútbol ofensivo. Jugamos, estadísticamente somos el equipo que más juega en campo contrario, somos el equipo que más presiona en campo contrario, somos el equipo o uno de los equipos que más tira a portería. Por supuesto, el gol se paga y actualmente no tenemos mucho gol, las cosas como son. Recibimos poco, metemos muy poco y estamos tercero. Y aquí me